Este capítulo era uno de los más esperados, definitivamente. Inició con una sorpresa para todos los semifinalistas. Una marca de productos alimenticios le hicieron una comida, un evento especial, estuvieron todos reunidos y de inmediato los mandaron a todos al voz amarillo. Y como se los había mencionado en la tarde, la participación de esta prueba fue en, en duplas. Los participantes se echaron a la suerte con unas fichas que primero escogieron las mujeres, luego los hombres. Darlene le tocó con Kevin, a Natalia con Alejo, a Caroline con Francisco y a Karen con Santiago. La prueba inició muy pareja, vimos que las mujeres iban a la par, pero Natalia y Karen empezaron a coger la delantera de la prueba. Durante la prueba Darling tuvo un inconveniente en un cajón donde estaban incluso los familiares de los participantes, que fue una gran sorpresa para ellos. Ya que apenas entraban, los familiares les hablaban. Obviamente tenían que contenerse las ganas de llorar, de querer verlos y tenían que continuar con la prueba. Las chicas iban muy a la par, todas cuatro estuvieron al mismo tiempo en esta caja. A Darling le tocó devolverse porque tuvo un error, lo cual la retrasó durante toda la prueba. Luego Natalia le escogió bastante distancia, le escogió mucha ventaja. De segunda llegó Karen y de tercera Caroline y de última Darling. Luego era el turno de los hombres. Alejo empezó con la ventaja que le dio Natalia, seguido de Santiago, que Karen también lo ayudó un poco, y de tercero Francisco y de último Kevin porque estaba haciendo dupla con Darling. Sorprendentemente vimos que cuando Alejo se volvía se quedó en una rampla, mientras Kevin estaba ha dicho dejándolos prácticamente botados a todos, a Francisco también prácticamente lo dejó atrás, a Santi que se quedó en la entrada de la caja, no sabemos por qué no quería entrar y pudimos ver una enorme frustración en Alejo que no podía su subir la rampa de regreso, este fue el que vimos manoteando y pegándole la rampa, muchos habían pensado que era Kevin pero no, era Alejo que se quedó frustrado en la rampa hasta que llegaron los demás participantes, les dio tiempo para que llegara Kevin, para que llegara Francisco y Santiago. Y es más, el desafío les dio solamente media hora para que pudieran terminar la prueba, así que se pusieron de acuerdo con idea de Francisco de ayudarse a subir entre todos. Primero subió Kevin, luego subió Alejo, pero Alejo parece que traicionó a Santiago y también a Francisco. Pues se vio que Alejo quedó estirado y no podía sostenerlos más y se tiró, soltó la cuerda, cosa que hizo que obviamente Francisco se sintiera traicionado, se sintió frustrado por ver que no habían cumplido la palabra porque la idea era que los cuatro subieran y después cada uno llegara como pudiera. Eh, Obviamente a nadie le gustó esta situación, tanto que Andrea les preguntó que qué había pasado. Francisco sí fue diciendo que se sintió traicionado, Kevin les pidió perdón y les pidió disculpa porque sintió que había faltado su palabra, mientras que Alejo pues estaba un poco más tranquilo, pero se sabe que parece que él tuvo la mala intención.